Vos tenés que ser viva. Ponés un kiosco. Sábado, domingo a la feria, vendés fotos y después vendés afiches de hace 20 años. $3,000 for each film, you said? ¿Cuánto? Más que nervioso, yo pondría expectante. Tortales, haga el carajo. Ustedes hacen una película. Pregunta número uno, tras la pantalla. La idea de Tras la Pantalla surge alrededor del año 2006, que es cuando conozco a Pascual Condito. Me acuerdo de la primera vez que entré a Primer Plano, la distribuidora de Pascual, y recuerdo que quedé fascinado cuando entré a ese edificio. Era como entrar a otra dimensión para mí, llenas de afiches de película, banners por todos lados, empleados que iban y venían y se comunicaban a los gritos de un piso al otro. Bueno, cruzarme en los pasillos con gente de cine conocida, directores, productores, algunos actores. Y al fondo de ese edificio, la gran oficina de Pascual, su búnker. Mirando hacia tu derecha ahora, ahí. Bueno, nadie que conozca a Pascual puede quedar como indiferente a su manera de ser, de trabajar, de llevar adelante o como llevaba adelante la distribución. Entonces era como inevitable pensar, bueno, acá hay una película, hay un documental, hay un personaje, hay una historia. Y eso siempre lo tuve dando vueltas. También me parecía que el distribuidor está en un lugar como privilegiado del cine, como para tener una idea del estado de las cosas del cine argentino, porque está en contacto con casi todos en la cadena del cine, ¿no? Con los directores, productores, con el Instituto de Cine, con las salas de cine, con los programadores. Entonces tiene un diálogo permanente y puedes saber, palpar en qué estado se encuentra el cine argentino. Sería 2008, por uno de los empleados de Primer Plano me entero que están por vender el edificio, que a la distribuidora le está yendo bastante mal, que se tienen que achicar, que se van a mudar de barrio, unas oficinas más chicas, y ahí yo siento que había una película, que sí o sí, como sea, había que filmar. Se lo comento a Pascual, digo, mirá, siempre tuve ganas de hacer una película con vos y ahora me parece que esto que está sucediendo es muy importante, hay que registrarlo. Bueno, enseguida él me dijo, ¿sabés cuántos vienen? Todos los años tengo acá directores como vos que me dicen que quieren hacer una película conmigo, después no. Yo le digo, bueno, pero yo la quiero hacer, Pascual, y sobre todo por esto que te estoy diciendo, me parece importante registrar por lo menos el fin, no el fin de Primer Plano, pero sí un fin de una época de Primer Plano y de este edificio. Y ahí él me dice, si el lunes apareces acá con un equipo de rodaje, arrancás a filmar y hacemos el documental y haces la película que estás pensando.
Y bueno, ese lunes aparecimos con un equipo muy reducido de rodaje, todos amigos, tres amigos más, éramos cuatro, y ahí empezó la aventura detrás de la pantalla. El principal desafío que tuve con Tras la Pantalla era cómo filmar a Pascual Condito. Por un lado, cómo registrar su día a día, su trabajo en primer plano. Siguiendo el trabajo de Pascual era como un terremoto algunos días. Podía pasar de todo, muchos imprevistos. Entonces era cómo estar atento, registrar de la mejor manera todo lo que sucedía ahí adentro. Por otro lado, era el desafío de cómo capturar la esencia, la personalidad. Eso para mí era muy importante porque la película nunca me la planteé como una biografía, sino como un retrato de Pascual, un retrato de su trabajo y también un retrato de un momento muy especial de su vida, con la crisis que estaba atravesando en su momento de distribución en el cine argentino. También él estaba cumpliendo 60 años. Entonces fue así que tuvimos muchísimas horas de filmación y mucho trabajo después de edición, cómo contar la historia de Pascual con todo ese material. En estos días está muy presente detrás la pantalla en mi vida, presente de una manera emocional, ya que recientemente falleció Pascual Condito el 17 de marzo. Así es que en estos días me inundaron un montón de recuerdos del momento del rodaje de la película. Y la película estaba siendo parte de diferentes homenajes a Pascual. Y eso a uno lo pone contento. Y decir, bueno, tuve la suerte de hacer esta película, de estar en ese momento y llevar adelante el proyecto que hoy sirve para homenajear y conocer un poco más a Pascual Condito. Una escena que me gusta mucho y me parece que representa muy bien a Pascual Condito es la escena donde lo vemos a Pascual que se queda a dormir en su oficina del edificio de primer plano. En una toma de larga duración, en un plano abierto, lo vemos cómo se prepara para dormir, cómo un pequeño sillón cama se convierte en su cama para pasar la noche y donde antes de dormir sigue trabajando, leyendo material de su tarea, de su trabajo diario. Me parece que ahí lo pinta en cuerpo entero, su dedicación, pasión, obsesión por su trabajo y el cine. Y uno no puede dejar de pensar que él con el cine estuvo en los mejores festivales internacionales, durmió en los mejores hoteles. Y verlo ahí me parece que es encontrarlo y encontrarse con el origen de Pascual, un origen humilde y que no lo perdió a lo largo de su tiempo y de su trabajo que lo llevó de esas noches en que él siempre cuenta de vivir en un internado a viajar por el mundo, pero me parece que ahí que aparece también como la intimidad y la esencia de quién es Pascual, más allá de la imagen que uno puede tener o él da cuando viajaba por los festivales o tenía encuentros, reuniones de cine.